Relaciones públicas, ¿sí? ¿Me entienden? Son las relaciones públicas. Ok. Es un hecho se de... Se quiere cuidar la espalda. Si no pero... soy de nadie, al final... todo puedo ser de todos. Exacto. Fase selección europeo de campeones. Se va Pyke denegado, Alro, Nami por el otro lado. El baneo de Pyke es un tarre. En contra de Babu. De esos criminales. Uh-huh. Directamente direccionados, de ningún motivo dejar libre a esto sería nada bueno. Entonces tenemos la posibilidad de muchos otros campeones, eso sí, pero Nami se va completamente baneada. No importa si va con Lucian o con otro campeón que vimos que es bastante buena con casi todo lo que se pueda llegar a mezclar, sobre todo por la presión que puede llegar a ejercer. Y también vemos a una selección bastante buena de Aifrix. Vimos bastante a Aifrix con este Wukong, que fue bastante bueno, bastante... por decirlo así, propositivo en la manera de los ganqueos e inclusive llegar a escaparse de muchas situaciones. No la quieren ver. Tampoco la selección de Ashe, que recordemos que todavía sigue estando bastante fuerte con respecto a la parte de la botlane, e intentar buscar sobre todo emboscadas tanto en la midlane como en la top lane con esas flechas de hielo encantado que pueden llegar a cualquier lugar del mapa. No los veremos, y aún quedan dos baneos más que posiblemente vayan direccionados a la midlane. Esto, Eravec, es un partido... De rencillas, ¿no? De revanchas. Joxardo en contra de Kerfa por ese partido que pierde Pyra Dream el año pasado en la superfinal contra Descuidado desde la calle superior. Athis en contra de Aifrix por esos partidos del Regional Norte en los cuales Braves Rising pasó por encima de Descuidado Esports. Nuclex demostrando que merece ser llamado el mejor midlaner del Ecuador, tratando de posicionarse en un lugar muy muy alto dentro de los carrileros centrales que son de gran nivel dentro de la región. Lovers y Fian tratando de reivindicarse en una nueva región después de su paso por México, de las tablas bajas a tratar de demostrar que están hechos de muy buen League of Legends. Renju siendo el rey de la botlane y Sofía y Davo que es la pelea de soportes definitiva de todo el Ecuador. Esto es un mapa de matar o morir. Aquí es a salir con las garras, con los taches arriba desde el minuto uno, y eso es lo que hace Pyra Dream con la selección de la Sejuani, y lo que hace también YSD con la respuesta de esta Tristana, que seguramente no sea para la calle inferior, era. No, probablemente lo veamos justamente en la calle central. Se avispa lo que sería el Trundle en contra de esa Sejuani. Dos frontlanes bastante fuertes, hielo en contra de hielo. La verdad es que estoy muy, pero muy emocionada por este enfrentamiento. Es de los que más he esperado en todas las jornadas. 100%. Al fin nos tocó para la mitad de la temporada total. Te tocó a ti, ¿no? Te tocó con nosotros. Me tocó. Estoy feliz, estoy muy feliz, la verdad. Es que suerte que fue en jueves. Estoy muy contenta. El día de mañana no me tendrán en compañía de estos dos increíbles casters. Pedazos. Están los dos solitos, pero para el siguiente jueves voy a estar de vuelta. Quien se encuentra de vuelta en la partida va a ser Sasseri, pero esta vez a manos de Pyra Dream, a manos de Renju. Lo mismo por parte de la Lulu. Ahora sí, tratando de enviar el memo a Skrullgrack Clan de ahorita te enseñamos cómo se juega esta botlane con la mayor cantidad de presión posible en el juego temprano probablemente. No que Skrullgrack Clan lo haya hecho mal, simplemente no tuvieron las oportunidades que probablemente Pyra Dream va a buscar, que todavía no sabemos si van a contener, porque Waysnik, de nuevo, todavía no revela al 100% su carril inferior. Se decantan por la Seraphine, hablando de piqueos agresivos. ¿Quién sabe? Las cosas pueden ir muy flexibles para la escuadra de Guaya. También podría ser Seraphine midlane y otro soporte. Todo es flex en este punto en YSNIC, hasta la propia selección del Trundle la podrías mandar hacia la calle superior en ciertos casos, así que está jugando YSNIC un poco con la mente de todos, tres selecciones que se pueden flexear, Tristana, el Trundle, también la Seraphine, se va denegado a Mumu. Por el otro lado tampoco estará Sylas disponible, una selección que se quita de encima la escuadra de Guaya, justamente porque ya tienes al menos dos definitivas de muchísimo impacto en la partida, ¿no? Tanto el Beast de la Seraphine como también está el Subyugar de Trundle, no se los vas a permitir a Nuclex, que te ha hecho una fiesta, o bueno, por lo menos a Guaya no, pero al resto de equipos a los cuales he enfrentado Pyra Dream, sí que lo ha hecho con esta selección del Sylas Alro. Última selección de la partida... terminará siendo para... ¿quién será?
Bueno, aquí creo que tienen que apuntar a la top lane. Creo que la top lane ha sido la más ignorada con respecto a los baneos. Vamos a ver si quizá quitan un... No, simplemente otro soporte baneado. Creo que están oliendo de que posiblemente o Serafín o tal vez esa Tristana van a mid. Entonces vamos a tener la bot lane ahora con parte de la selección y también lo que sería la top lane. Entonces quitaron de por medio a ese Nautilus, que recordemos que Nautilus es un campeón que al igual que León aporta un CC brutal, más para tener su ultimate. Flex. Y es que comienzan a destruir todo lo que encuentran a su paso. Vamos a ver, viene una zona Serafín en una partida, amigo. Esto ya comienza a ser una locura. Esto ya comienza a ser una combinación brutal. Recordemos algo interesante, y es que Serafín, cuando tienes un escudo puesto, le da una curación extra a tu equipo. Quiere decir que si Zona aplica su curación y Serafín también, tu equipo no se va a morir tan fácilmente. O sea que tu equipo va a aguantar una barbaridad. Y ahora tenemos este flexeo interesante y posiblemente el top laner, porque ahora sabemos que va a ser o bien Serafín, Zona, en la parte de la botlane, o tal vez con Tristana en la parte de la botlane. Y vemos a un Yasuo que aparece, porque Yasuo es el mejor para counterear a estas dos campeonas que tienen en el lado los chicos de YSN. ¡Amigo! ¿Pero qué es este draft? Estamos volviendo... Esto, Zona Serafín, se jugaba en 2021. Estaba rotísimo. Uh-huh. Era un parche en los cuales las curaciones eran una ridiculez absoluta. Y lo está jugando Pyra Dream. ¿Tienen para la calle superior? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué League of Legends estamos viendo, brother? ¡Dios! Última selección de YSNiK. ¿Qué será? Yo me pregunto. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, la selección del Yasuo es sensata. Si te sientas a pensar que Serafín o Tristana irían hacia la calle central. Muro de viento, hasta luego, no puedes hacer nada. Te frena por completo las iniciativas con los ataques básicos y les queda complicado continuar con el asedio. La diferencia aquí es si la Serafín va medio, que parece que no va a ser así, finalmente terminará yéndose hacia la parte parte inferior. Pero si la Serafín hubiese ido medio, tal vez hubiese tenido una capacidad de aguante un poco mayor. Es una línea de holdeo, es una línea de recibir, de escalar, de ir creciendo poco a poco. Serafín tiradora, what? Fiant con Serafín, ¿qué es este draft, bro? Querían pelea. ¡Ay, qué hermoso! Querían League of Legends. Aquí hay League of Legends, señoras y señores, Serafín. Estoy bastante choqueada con el piqué por parte de Nucleus del Yasuo. Dijeron, si vas a jugar 2021, vas a jugar 2021 bien. Y al 100%. Sí, sí, tal cual. Quiero ver de verdad ese enfrentamiento de lo que sería la serie Lulu en contra de Serafín Zona. Se puede poner bastante interesante. Igual podrían de que flexar el último minuto. No, yo dije así de chance y mueven a la Tristana al carril inferior. Bueno, detalle, después del segundo 20... no pueden cambiar de... Es decir, si después del segundo 20 no cambiaron de posición algún campeón, no pueden cambiarlo. Ah, perfecto, excelente. Aquí dije, uy, tal vez es una trampa, pero no. Al 100% vamos a terminar viendo la dupla de Serafín Zona, la cual, lo mencionaban, estuvo demasiado... Se jugaba en de competitivo. En solo Q de los altos, en solo Q de los bajos, en la cocina de tu tía, en todos lados. Estaba por doquier esa combinación. Veremos si puede alcanzar a brillar ahorita en el parche 13.1B. Recordemos, chicos, que nos encontramos todavía en el parche 13.1B. Las curaciones, si bien ahorita no están al 100%, de todas formas, el daño que pueden aportar tanto Serafín como Zona a manos de Letras y Davo va a llegar a ser muy bueno, más que nada sobre todo por el sustain que van a tener en línea. Si Lovers logra sacar la ventaja del carril central, las cosas se pueden desequilibrar bastante en juego medio y por parte de la escuadra de los chicos de The Pyra Dream. Estoy muy interesada por el enfrentamiento de Kennen en contra de Jax. Lo vimos anteriormente, si no mal recuerdo, en la jornada número 7, creo, a compañía de Alro. Lo alcanzamos a ver justamente cuando el Kennen se convertía en Gnar. No salió muy bien ese enfrentamiento. Eso era un Gnar con rayos. Pasan qué cosas. Justamente. Y ahorita lo vamos a volver a repetir. Esperemos que le vaya mejor a Nagi en esta selección. Sí. Porque la anterior vez no le fue tan bien. Era, yo creo... que el League of Legends champán le queda algunos cuantos y definitivamente pues, no te queda a ti con nosotros. Nos quedamos con Alro,
Para entrar a la partida Grieta del Invocador, para vivir este partido entre Wyesnik y Pyradrim, la Luna Carmesí, al Rocuan, que nos da la bienvenida a los campos de la justicia de Runaterra, para el primer partido de la segunda serie de la noche, draft más que interesante el que tendremos hoy. Interesante, a la vez que curioso lo que tendremos en este enfrentamiento. Vemos que desde ya comienzan a sondearse, a vigilarse, porque son dos rivales bastante fuertes. Pyradrim frente a Waya. Uy, Dios mío santo, comienzan a pokearse desde ya, no tienen ningún tipo de reparo. Saben que tienen que comenzar a buscar la visión lo más temprano posible, sobre todo la ubicación del rival, para sí mismo poder traquear quizá más adelante, ya sea la jungla, ya sea las rotaciones. Y esto me gusta, porque ya desde este momento nos dejan claro de que esta partida va a estar bastante movida, va a ser bastante frenética. Y la pregunta es, Teo, ¿cómo crees que se armará Serafín y Sona? ¿Serán full daño o simplemente serán utilidad para esa Tristana y ese Jax más adelante? Pues lo lógico aquí sería pensar que Sona y Serafín van a buscar una itemización un poco más guiada hacia la utilidad, ¿no? Creo que sí. Tienes que hacer algo de peel a esta Tristana. Lo único que me preocupa de la composición de Wyesnik es el hecho de que tus fuentes de daño son el Jax y la Tristana. Si alguno de los dos se queda atrás, te vas a quedar corto a la hora de buscar peleas por equipo. Serafín, si bien es bastante peligrosa, pues tal vez no sea el mejor objetivo para buscar como tu acarreador principal en este enfrentamiento. Y es que sin duda alguna dependen bastante de ciertas situaciones para poder brillar por completo, lo cual vamos a ver si se da en ese momento. Me siento muy emocionado por ver este enfrentamiento, el cual no es nada convencional, y sobre todo en este parche, el cual tiene varias cosas las cuales creo que dejarían un poco atrás a esta selección. Pero ojo, que vemos que por la parte de arriba el pokeo, y justamente en la parte de la mid lane viene también Loeris intentando ser agresivo con Nuclex, porque dice que no hay ningún tipo de problema. Y Oxardo, que también flasheaba para poder intentar acabar con Nagi, pero no, por poquito se escapaba. Y tal y como decíamos, estamos teniendo batallas por todos lados y a todo momento. Es un partido que va a estar movido en todo momento. Ninguno de los dos equipos va a permitir que se saquen ninguna clase de ventajas. Loers, con la información de Atis, tira hacia atrás, espera de buena manera. Ya hay visión, ya hay información, ya hay forma de jugar el tornado que no conectaba por parte de Nuclex. No pasa nada, continúa la batalla. La tempestad de acero puede que no haya golpeado en este momento a favor el carrilero central de Pyradrim, pero ahora sí que lo termina conectando. ¡Cuidado! Aparecía la bomba, el destello lo contrarresta de buena manera. Nuclex, la primera sangre a punta de básicos, la consigue don José Andrés. Va llegando Iflix para tratar de llevarse el asesinato, pero no tiene el conocimiento de la posición de Atis. La tempestad de acero que conectaba le fuerzan el destello ahora al junglero de la escuadra de Wyesnik. No puede continuar con el asedio, le fuerzan tal la teleportación a Loers. Esto es primera sangre para Pyradrim. Lamentablemente, recordemos que lo que pasa con Yasuo es que cuando se pones a melee siendo un tirador, tiene ventaja por esos básicos, por esos tornados y sobre todo por la movilidad que llega a tener este campeón. Así que completamente justificada esa batalla ganada por parte de Yasuo. De momento, Nuclex, que impone de momento la superioridad con respecto a la mid lane, y sobre todo también para poder zafar de esa situación bastante, bastante mala para un Yasuo quedar completamente atascado. Vemos que Atis y Iflix también se están dando, y no exactamente besos, en la parte de la jungla. Intentan atacar, pero queda vendido aquí un poquito Loer. Tiene que utilizar el salto para reposicionarse, porque cualquier error de posicionamiento puede aprovecharlo Yasuo para dejarte bastante por detrás. La partida que está bastante interesante en este punto, al Rokuan, la verdad, todo muy bien calculado por parte de ambas escuadras. La primera sangre que cae en un momento, hombre, bastante unlucky, como dirían los chavos, ¿no? Una situación bastante desafortunada que en últimas pues le beneficia un montón a este descuidado eSports para seguir sacando ventajas poco a poco. De momento, la partida que igual avanza, la diferencia de súbditos no es monumental. De hecho, se ha controlado de buena forma. La única es quizás la capacidad que tiene de últimos golpes la serie en la calle inferior, y también este Kennen por el rango en la parte superior del mapa. Esa pequeña ventaja que va a tener Kennen se ve bastante reflejada en los básicos y sobre todo las habilidades, pero aún así vemos que Yoxardo está intentando hacer
lo más agresivo posible, que es lo mejor que puedes hacer contra un Kennen. Porque si juegas pasivo, solamente farmear, te va a pokear bastante, te va a dejar bastante por detrás. Y mira lo que hace, justamente saltarle, intentar que gaste sus habilidades. Sabemos que no tiene maná el Kennen, solamente utiliza energía, pero aún así, también ese desgaste psicológico de que te esté saltando una y otra vez, puede jugarle en contra a Nagi, aunque sabemos que es un jugador que tiene un mental bastante, bastante fuerte. La partida que sigue avanzando, minuto ya 5:23, buscaba el asesinato Nagi en la parte superior sobre Yoxardo, no lo conectaba Atis, que tiene la visión total de Aifrix, se va movilizando Nukex también hacia la zona de los Lóbregos, donde se encuentra el junglero de Guaya, va llegando rápidamente el colombiano tratando de conectarlo, el pilar de Mugre es muy bueno por parte de Atis, recibe demasiado pay, castigo Aifrix, perdón. Era Aifrix quien lanzaba el pilar y lograba finalmente Atis conectar el daño, acabar con la vida del junglero rival con el apoyo de Nuclex. Loers desaparecido, ni lo intentó, ni entró, nada, no hubo ningún tipo de iniciativa por parte del midlaner de Wall. Por poquito lo logra, por poquito se escapa Aifrix. En ese momento era simplemente un pixel atrás, lamentablemente se quedó atrapado con su propio pilar, lo cual es bastante malo siendo un Trundle. Sabemos que ese pilar es inamovible, a menos que seas un Ornn, lo cual no tenemos en la partida, y esa kill que caía. Y justamente nombrabas eso de que Loers no hizo movimiento para poder darle apoyo en ese momento a su jungla, pero es que también con la ventaja que tenían los rivales, posiblemente terminaba cayendo Tristana, entonces no te conviene quedar tanto por detrás. Tal y como dijiste al inicio de la partida, Teo, tanto Tristana como Jax tienen que farmear, tienen que escalar, porque si no, la partida se les va de la mano por completo, porque la composición está hecha para defender a esos dos carrileros. Así es, y de momento es que se le está complicando la partida a Wyatt Sneak precisamente por lo mismo, porque entiende de buena manera la escuadra de Pyra Dream que la situación en la que se encuentran, si bien podría ser bastante favorable, pues se puede contrarrestar de buena manera. Hay daños que están tarjeteados únicamente en el Jax y en la Tristana. El Trundle puede escalar, su definitiva va a funcionar, esté o no tenga o no tenga daño en el juego medio de la partida. Uf. Sin embargo, quien deberá hacer el verdadero castigo es Yoxardo, y también lo debe hacer Loers. Cosa que está contrarrestando la escuadra de Pyra Dream de manera magistral. En la calle inferior veíamos el empuje por parte de Fiant, tratando de controlar un poco la oleada que ya había metido dentro de la torre de Renju. Trata de frenar, está bien, está bien. La botlane, creo que parte de las claves de la victoria que habíamos mencionado es esto, frenar a Renju, evitar que Renju se saliera de control de forma temprana, y hasta el momento se está cumpliendo en Wyatt Sneak. Efectivamente, se está logrando. Justamente Serafín es una buena opción para limpiar oleadas. Recordemos que con su doble habilidad al momento de su pasiva, tanto con ese canto primordial como también la parte de poder hacer que las oleadas sean más lentas, es bastante bueno, y también el apoyo que puede entregar con sus habilidades. Vemos que va a ir una parte más agresiva Serafín con el armado. Posiblemente tengamos un eco de loot, no, este de aquí sería Eliandri para poder quemar a los enemigos, intentar hacer el daño progresivo al momento de atacar, lo cual no va a poder defender mucho a los chicos de Pyra Dream, así que tienen que ponerse las pilas, tienen que avanzar, y justamente están intentando hacer eso, están sondeando la parte de este heraldo, está intentando Sejuani realizar este objetivo neutral, aunque viene una emboscada bastante buena por parte de los chicos. Davo que intenta golpear con todo, Renju que se encuentra bastante mal posicionado, tiene que flashear para poder huir y utilizar el desplazamiento de Seri, porque si no hubiera estado en problemas. Va a sacar el heraldo, sí, pero nosotros también hacemos la presión en la parte de la botlane, por lo cual vamos a llevarnos mínimo una placa. No, y la placa es lo de menos, le sacas un recurso importantísimo a la Seri. Seri sin flash, a pesar de que tiene muchísima movilidad, pues le cuesta también un poco escapar de ciertas situaciones, por lo cual la emboscada planteada por parte de Aifrix está muy bien ejecutada. En la parte superior del mapa veíamos a Yoxardo tratando de llevarse el enfrentamiento sobre Nagi, una sentinela que le da la visión del carrilero superior de Pyra Dream, lo terminaban aturdiendo. Jox es el que está más picado, ¿no? Jox es el que tiene más como sí, esa rencilla encima de Nagi, no lo va a dejar, a pesar de que Nagi lo ha sacado de línea 10 veces ya, no ha podido farmear con comodidad, pero Nagi sigue ahí, tranquilo, sin problemas, y Jox encima del Kennen a tratar de llevarse el asesinato en solitario. Y es que sin duda alguna tienes que hacer eso, porque siendo un Jax, tienes que pokear a ese Kennen, porque sabes que con básico, simple, y mira cómo se le lanza, prácticamente comienza a pegarle, empieza a hacer el castigo, le mete el stun el Kennen, hasta ahí, frenadito,
porque no quiero tener más daño encima mío, porque ya a ese punto Jax puede comenzar a hacer cosas de Jax, meter un básico potenciado que mete un crítico y adiós Mundo Cruel, justamente con ese filo que ya tiene, pues, perdón, filo, el brillo. Ay, me estaba confundiendo. Iba a decir, what? Un filo nivel 10. Un filo a minuto 10 sería demasiado brutal, ¿eh? Sería demasiado grosero para cualquier tipo de jugador, pero no, es simplemente este brillo que es bastante bueno con Jax, recordemos que aplica bastante bien con su W, así que este golpe potenciado va a ser fundamental para la batalla más adelante. Lo sabe perfectamente Kerfa, que tiene que retroceder, nadie que tiene que buscar la manera de salir de allí, porque en cualquier momento las cosas se pueden ir en su contra. Nivel 9 ya disponible para este Yasuo, que se trataba de habilitar encima de Lovers. La rotación por parte de Sofía era buena. También estaba cerca por esta zona el propio Atis para defender a su carrilero central de cualquier tipo de iniciativa que buscara la escuadra de Wyatt. Sneak, visión profunda que va buscando rápidamente Pyra Dream. Davo que trata de frenarla, muy difícil. Atis que está cerca, definitiva disponible. No van a poder limpiar esa sentinela de control absoluto. Se va moviendo Fian también para tratar de controlarla, pero no tienen en cuenta que van a estar en una situación desfavorable. La velocidad que otorga en este punto es escurridizo, pues le va a funcionar bastante a la escuadra de Pyra Dream, que no van a dejar que le rompan esa sentinela por nada del mundo. A ver, tú y cuántos más. Atis que sí termina rompiendo una guarda en la cara de Nuclex, se burla, hace ahí el emotico, nada más para demostrar que él sí puede. Y en la parte inferior del mapa, Renju que empieza a castigar fuertemente la torreta. Placa que ya termina cayendo a manos del tirador pirata. Cuidado al Rokuan porque van a buscar este segundo dragón. Dragón de los infiernos lo zonea Nuclex de maravilla. No puede ingresar a la zona Ifrix. Complicado el panorama para la garra, que tiene que ceder un tercer objetivo neutral ya. Vimos como que lamentablemente no pudieron quitar la visión, y es que la presión que tenían, sobre todo la superioridad con respecto a los campeones que estaban rondando ahí, esperando el momento preciso para poder hacer que si se acercaba un poco Serafín, cayera víctima de alguno de ellos, así mismo para zona. Entonces no puedes arriesgarte, no puedes adelantarte. Es bastante bueno saber de que tienes el combo de Sejuani también con este Yasuo para poder hacer lo posible para evitar cualquier tipo de escape. Entonces, tienes que jugar atrás, tienes que jugar bastante consciente de cuáles son tus limitaciones. Y este prácticamente me recordó mucho al meme de vamos a iniciar una guerra por un ward. Y eso era lo que iba a pasar si es que en ese caso Davo se adelantaba un poco más. Todos vamos a empezar una guerra por un ward. Aquí nadie va a sobrevivir al asunto. Llegaba la prisión glacial, no conectaba por poquito encima de Loers. Aparece Ifrix subyugar encima de Atis. Transformo, cúrate. Le gritan a Yoxardo que se lanza hacia adelante. El permahielo que conectaba ahora rápidamente encima del carrilero superior de Wyatt. Tenía que salir corriendo de allí. El Viz que aparecía a manos de Fian no conectaba tampoco. Ifrix ahora quien está en problemas. Tienen que dar la vuelta. El heraldo de la grieta que sí lograba golpear finalmente la calle central. No podían continuar con el asedio, se lanzaba hacia adelante Wyatt Sneak con uñas y dientes, pero nadie caía ni del lado pirata ni por parte de la garra. Y es que fue una batalla bastante explosiva de un momento a otro. Vimos cómo llegaban todos los recursos de los carriles, justamente las últimas que caían por aquí y por allá, también las curaciones. Justamente eso hablábamos de Serafín, que es buena para poder apoyar a tu equipo, tanto de la manera de aplicar un CC bastante bueno, como también para poder curarlo, porque estuvo bastante cerrado con respecto al daño. Pensé que iban a haber unas dos o tres bajas, pero gracias a la cooperación que tuvo el equipo, tanto de un lado como del otro, pudieron mantenerse bastante bien. Aquí lo único que me preocupa es que a Wyatt le costó mucho llevarse la pelea, que en últimas no se la lleva, ¿no? Porque no muere nadie, no sacan ningún tipo de ventaja, antes pierden placas en la calle superior, y eran cuatro en contra de tres. O sea, faltaba Kennen, faltaba Seri, llegaba a la parte superior del mapa Ifrix, aturdidos con esa tormenta cercenante de Nagi que se lleva la primera, la segunda que estaban buscando sobre Ifrix. Tenía que gastar el destello el junglero de Waya para escapar de allí. Loers con la rotación buscando el asesinato, Kennen que está completamente solo, Davo que lo termina encontrando, se lo quieren terminar llevando, el destello que le acaban forzando, nada más que hacer, sigue jugando Pyra Dream a su partida sin ningún tipo de respuesta. A este momento va a caer justamente la primera torre a favor de los chicos de Pyra Dream, y ahora tenemos una ventaja con respecto al oro, que si bien no es mucha, son 3K de oro, pero aún sigue imponiendo un poco y nos deja bastante con ese sabor de boca de que
aún no tenemos lo suficiente para poder plantear esa win condition que tienen los chicos, tanto ese Jax como esa Tristana. Si bien solamente han muerto una vez cada uno, aún no llegan a brillar como realmente deberían haber sido, porque recordemos que estos dos campeones tienen que sacar mucha ventaja en línea para poder ser unos acarreadores fuertes más adelante. Aunque Jax puede tener una posibilidad un poco más fuerte de remontar más adelante, no creo que esté en condiciones para ponerse a pelear en este momento, porque sobre todo tanto Nuclex como Renju están haciendo un trabajo bastante bueno aguantando e intentando hacer todo lo posible. Primero conviene la KNSC, bastante interesante para poder hacer. Justamente no le llega a pegar gracias al muro de viento de Yasuo, porque esto hubiera sido una historia completamente distinta. Sí pega. El problema es que el pilar de mugre de iFreaks frenó el avance de Renju cuando le conectaron el Beast. Pega la ulti de la Seraphine, pero el muro pues no lo esquivan, ellos caminan hacia adelante y ya está, y eso fue lo que pues favoreció un poco al tirador de Pyra Dream para evitar caer en una trampa bastante descarada. iFreaks quería robarse la bonificación roja que le pertenece a Atisel, lo tenía muy claro, le tira el smite en la cara, tiene que salir corriendo. Torreta que cae en la parte inferior del mapa a favor de la escuadra de YSNiK, que ahora está en problemas. Es Jox justamente quien lo están buscando. El maestro de las armas activa su definitiva, llegaba la tempestad de viento, el último aliento también por parte de Nuclex. Hay problemas para el pobrecillo del Jax, que lo terminan aniquilando. Nuclex 2-0-1. Está arribísima el midlaner de la escuadra de Pyratree. Bastante, bastante desafortunado lo que tenemos aquí con respecto a Yoxardo, que si bien podía ser una batalla bastante buena contra quizá uno, en uno versus uno contra alguno de ellos, o quizá contra dos, pero contra tres ya es completamente distinta la historia. Viene justamente con la cadena de intentando ralentizarlo al máximo, pero también viene Seri, viene Renju, todo tiene que ser utilizada la bombardera del cañón para poder ralentizarlos, y ahora sí va a intentar hacer lo posible para sobrevivir. No tienen que retirarse porque en ese momento ya perdieron varios recursos, perdieron a dos de sus jugadores. Ahora esto ya comienza a ser la ventaja para los chicos de Pyra de manera un poco más evidente. 5K de oro por encima y sobre todo las teamfights que van a dar siempre un resultado positivo para ellos. Lamentablemente su combo se ve bastante dañado por este Yasuo, el cual solamente con un muro de viento puede llegar a fastidiar bastante una iniciación, la cual parece bastante buena, pero de un momento a otro paras o bien la definitiva de zona o bien la definitiva de Seraphine, y ya es completamente algo bastante, bastante corto de daño para los chicos de Wyatt. Hablábamos de cómo era de importante para la escuadra de YSNiK el darle recursos a Jax y el darle recursos a Tristana, sin embargo, no están teniendo un impacto real en la partida. De momento ha hecho mucho más Nagi con este Ken en una tormenta cercenante bastante buena cerca del río, la cual favorece el asesinato sobre iFreaks. YSNiK que está forzando peleas a veces en lugares en los que tal vez no debería hacerlo, como esa última persecución hacia Sofía, donde la visión le termina jugando un papel importantísimo a la escuadra de Pyra Dream. Pobrecito Lovers, no sabe la que le espera, sale rápidamente un Yasuo, problemas ahora para el carrilero central de YSNiK, el último aliento termina acabando con la vida de Nuclex, y esto es lo que pasa cuando juegas un tirador en contra de Yasuo. El tipo te pone el muro y ¿qué haces? Ya no puedes jugar, no hay partida. Absolutamente nada, es que no puedes hacer absolutamente nada, y creo que también eso deberían haberlo previsto bastante los chicos de Waya, y era banear un Yasuo. Claro, si bien Yasuo no es una selección que vas a ver normalmente en las partidas, junto a ese draft es lo mejor que tienes, porque tanto te inhabilita a Tristana, te inhabilita a Seraphine y a Sona, y prácticamente te queda solamente el enfrentamiento que hubo, prácticamente no tiene ningún tipo de problema. Fiat que va a intentar sobrevivir, no lo alcanza, cae completamente sacrificado, y parece que sí va a hacerlo, porque hasta ahora no ha caído absolutamente ninguno de los jugadores de Pyra Dream. Intentan asediar la torre con máximo que pueden, recuerden que Yasuo dentro de unos instantes, no, ya tiene justamente ahorita la ultimate de nuevo, por lo cual va a poder hacer una iniciación bastante agresiva si los chicos de Waya se descuidan. Y esto está intentando ser una partida perfecta, aunque creo que no va a ser así porque los chicos de YSNiK están intentando hacer lo posible para hacer el descuento, por lo mínimo llevarse la kill del honor. Hombre, bueno, ya no es un perfecto completo, ¿no? Que hay una torre a favor de YSNiK, pero de resto, objetivos, 2 heraldos, 3 dragones, 4 torretas, 8 asesinatos... Está muy bien en este punto Pyra Dream. Tienen la partida en la bolsa. La diferencia de oro, que es de 7K, más o menos. Es muy difícil el comeback en este punto para YSNiK. La composición no es mala. De hecho, hombre, es una composición
bastante buena en contra de lo que había mostrado Pyra Dream en las primeras selecciones de la serie, de la Sejuani, como pueden ser el Trondor, la Tristana, la Seraphine y la Senna. Pero la ejecución, definitivamente, Pyra Dream está mostrando una cara completamente diferente a lo que está haciendo Whitesnake. Y créeme que me duele bastante porque Seraphine es uno de mis campeones favoritos y quería verla brillar bastante con respecto a esta partida. Y claro, yo soy Seraphine desde la beta, desde antes que saliera en el juego. Pero parece que esto a los chicos no les importa para nada y se la están llevando justamente por delante. Un 8-0 bastante contundente, 7K de oro de diferencia. Y no veo la manera en que esta partida pueda darse vuelta para los chicos de Guaya, al menos de manera instantánea. Recordemos que cualquier cosa puede pasar en el desarrollo de la partida, pero a este punto, tanto Tristana como Jax están un poquito atrás. Seraphine tiene ya bien su ítem, pero aún va a faltar un poquito para poder hacer la secuencia de daño. Y Kerfa está bastante fuerte, justamente con ese Kennen, que aún le faltan varios ítems para poder completarse. Y un Yasuo 4-0 creo que es la peor pesadilla de cualquier tirador y de cualquier mago. Hay que tener cuidado porque, como tú lo mencionas, Kerfa está bastante bien posicionado con este Kennen. Ya tiene ese cinturón cohete Hextech, que está buscando un alternador en este momento. De hecho, el alternador ya lo tiene. Lo que está buscando es la lumbría con ese alternador Hextech y la varita extremadamente larga. Y se vuelve un dolor de cabeza en este punto. Barón Nashor Cashback, que está buscando la escuadra de Pyra Dream, quiere darle la vuelta a esto. Guay, a la prisión gelida es muy buena de este Jinx. Ahí está la tempestad cercenante conectando sobre todos. Nagi es un destructor. Nada más que hacer para Fian, que lo terminan acabando. Utilizaba la definitiva Davo, el creyendo que no era necesario ni suficiente para acabar con la triple baja que consigue Renju. Es un exterminio finalmente a manos de Nagi, que termina con la vida de Yoxardo. El Barón Nashor Cashback te va a caer ahora. Para la escuadra de Pyra Dream, pierden a su carrilero central, no, a su carrilero sin carril, a su jungla, a esta Sejuani. No va a ser un perfecto, pero sí que va a ser una pasada por encima, una cátedra de League of Legends por parte de Pyra Dream al Rockwar. Una completa locura como celebró esa TF. Nos preguntan en el chat si son robots. No, no son robots, son piratas y se quedan con el cashback del Barón, cashback de Discover, justamente todo el oro para ellos, y de momento tienen una ventaja bastante importante. Eso sí, por lo menos ha caído Sejuani, por lo cual el Perfect ya se ha quitado por lo menos de ese historial. Ahora ya veo mucho más difícil, vemos una diferencia de prácticamente 11K de diferencia, si mis cuentas no me salen mal, sí, justamente 11K, bueno, ahorita ya 10K de diferencia en el oro, así que va a ser difícil de que se puedan reponer. Y ahora viene lo que sería el alma de los océanos, lo cual va a dificultar mucho más la partida, sabiendo de que los CDs van a tener una potencia más loca aún, Dios mío santo. Reporta Atis que no ha pegado una ulti y se murió, manda a decir el CEO. Yo no sé, aquí como que alguien se queda sin sueldo por todo el mes de febrero. Qué vaina, qué lástima, qué tristeza. Hay una cosa y es que primero cae el Barón Nashor Cashback para Pyra Dream, y segundo, todo el mundo se olvidó que existe Nagi. Hombre, ¿cómo se te va a olvidar que hay un Kennen? No hay jugada más kennestica, no hay jugada más League of Legendsística que un Kennen por la espalda tirando flash ulti, hasta luego, te me vas, bye bye, se murió todo el mundo. Y eso fue tal cual lo que hizo Nagi. Tenía la presión en la calle superior, top, Whitesnake se olvidó que existía el Kennen en esta zona del mapa, ingresó sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no había visión que lograra dar información de dónde se encontraba el carrilero superior pirata, les dio la vuelta y les terminó ganando la pelea por equipos solamente con picarle a la R. Así que ahorita mismo muy difícil, presión que se va dando en la calle superior, inhibidor que no va a poder contestar Guaya, la respuesta que se viene dando hacia la parte inferior del mapa con esta oleada que está busteada ya por la bonificación del Barón Nashor Cashback, y lo mismo pasa en la calle central. No hay un inhibidor, puede pelear Pyra Dream sin problemas porque tiene toda la parte alta abierta. Y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas para Guaya Alro, una partida que podría ser para el olvido. Lamentablemente una partida para el olvido. Bueno, Seraphine, tú lo hiciste bien, no te preocupes. Seguimos con el enfrentamiento. 0-3-1, y algo que recalcar con No veo nada, no escucho nada. Pero bueno, Lovers hizo un trabajo interesante al momento de la teamfight. Ajá. Cuando rebotó por completo al Kennen, lo mandó a otro lado, pero igual ya era demasiado tarde, justamente se había aplicado el stun.
las cargas de Kennen, recordemos que se aplican con respecto a 3, entonces ya era suficientemente el tiempo, se dio cuenta demasiado tarde, pero aún así tuvieron mucha desventaja con respecto al daño, sobre todo lo que pueden llegar a hacer. Mira cómo intenta hacer lo posible para defenderse contra estos jugadores, pero Dios, no puede hacer absolutamente nada. Creo que todos los jugadores de los chicos de Pyratrim tienen por allí su porcentaje con respecto a ese daño, que puede ser bastante, bastante malo para los chicos de Guayas. Intentan remontar, lo cual no va a ser posible. Mira cómo les baila Yasuo, están intentando hacer lo posible para defender, pero al parecer se viene una batalla final, Teo, que esta sí es la definitiva. Tenemos el cashback de Discover, justamente en pantalla, más de 7000, se acaba la bonificación del Nashor y consiguen 3 inhibidores, romper toda la base, desgarrar a Wyasnik desde adentro, Joxardo que quiere llevarse la vida de Renju, el escudo que termina llegando a la prisión gélida de Atus, buenísima también la tormenta cercenante, lo terminaban tirando hacia atrás ahora Nagi, se llevan igual un asesinato, no cae nadie de momento, cuidado Joxardo que está en la mitad de toda la pelea, va a terminar siendo el primer asesinado, Renju es un destructor, se da la vuelta, llega a también, no ha gastado su definitiva todavía, no le importa, no la necesita, acaba llevándose el asesinato doble, quiere llevarse la punta, Kill está loco, el tirador peruano de la escuadra de Pyratrim está haciendo todo lo posible por mermar a Wyasnik, no pueden hacer nada, es 1 contra 3 y no pueden ni tocarlo, el nexo que está descubierto y que termina siendo eliminado a manos de los piratas, esto es una victoria Discover para Pyratrim, rápida y contundente al Rocuá.